Así, señores, hace su ingreso el señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Señoras y señores, buenas tardes. Se agradecerá tomar asiento. A continuación, se dará inicio a la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial. Como primer acto, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas número 065-2018-PCM a la número 082-2018-PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado y se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Resoluciones Supremas, número 065-2018-PCM, a la número 082-2018-PCM. Vistas las renuncias que a los cargos de ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y derechos humanos, educación, salud, agricultura y riego, trabajo y promoción del empleo, producción, comercio exterior y turismo, energía y minas, transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento, mujer y poblaciones vulnerables, ambiente, cultura, desarrollo e inclusión social. Y estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado. Dándose las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación. A continuación, se da lectura a la Resolución Suprema número 083-2018-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula la señora Mercedes Rosalba Arauz Fernández al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros y se le da las gracias por los servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema número 083-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la renuncia que, al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, formula la señora Mercedes Rosalba Arauz Fernández y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, formula la señora Mercedes Rosalba Arauz Fernández, dándose las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, y rubrica Mercedes Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se... A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema mediante la cual se nombra presidente del Consejo de Ministros al señor César Villanueva Arévalo, a cargo del secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado. Resolución Suprema 084-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor César Villanueva Arevalo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor presidente de la República toma el juramento de estilo. Señor César Villanueva Arevalo, juráis por Dios y estos santos evangelios. Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Resolución Suprema, número 085-2018-PCM, Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Néstor Francisco Popolicio Bardales. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros. embajador Néstor Popolicio Vardales Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie; y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 082-2018-PCM, Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa. Al señor José Modesto Huerta Torres. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros. General José Modesto Huerta Torres, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente. El cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 087-2018-PCM, Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor David Alfredo Tuesta Cárdenas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. Economista: David Alfredo Tuesta Cárdenas. Juráis por Dios y estos santos evangelios. ¿Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 088-2018-PCM, Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Mauro Arturo Medina Guimaraes. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Rúbrica César Villanueva Arévalo, Presidente del Consejo de Ministros. General Mauro Arturo Medina Guimaraes. Juráis por Dios y estos santos evangelios ¿Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de interior que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 089-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de justicia y derechos humanos al señor Sale Carlos Salvador Jerez y Chicoma. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica César Villanueva arévalo presidente del Consejo de Ministros. Señor Salvador Heresi Chicoma, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho. De justicia y derechos humanos, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 090-2018-PCM, Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de educación al señor Daniel Alfaro Paredes. Regístrese. Comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva Areolo, presidente del Consejo de Ministros. Señor Daniel Alfaro Paredes, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 091-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de salud a la señora Silvia Esther Pesa El Jai. Regístrese, comuníquese y y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros. Señora Silvia Esther Pesá El Jai, ¿promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de salud que os confío? Sí, prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que la nación os lo demande. Resolución Suprema número 092-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Agricultura y Riego al señor Gustavo Eduardo Mostajo Ocola. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. Ingeniero Gustavo Mostajo Ocola, juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de agricultura y riego que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 093-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo al señor Cristian Rómulo Martín Sánchez Reyes. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Cristian Rómulo Martín Sánchez Reyes, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente... El cargo de ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 094-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Daniel Adolfo Córdoba Cayo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. Señor Daniel Córdoba Cayo, promete por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado. En el despacho de producción que os confío? Sí, prometo. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 095-2018-PCM, Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roger Martín Valencia Espinosa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. Señor Roger Martín Valencia Espinosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 096-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Francisco Atilio Ismodes Mesano. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. Señor Francisco Ismodes Mesano, juráis, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 097-2018-PCM, Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Edmer Trujillo Mori. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. Ingeniero Edmer Trujillo Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente. El cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 098-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Javier Román Pique del Pozo regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Ingeniero Javier Piqué del Pozo. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado. En el despacho de vivienda, construcción y saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 099-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables a la señora Ana María Alejandra Mendieta Trefogli. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana María Mendieta Trefogli, juráis por Dios y estos santos Evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado. En el despacho de mujer y poblaciones vulnerables que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 100-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho del Ambiente a la señora Fabiola Marta Muñoz Dodero. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros. Fabiola Muñoz Dodero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado. En el despacho de ambiente que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 101-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Y, estando al acordado, se resuelve. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Cultura a la señora Patricia Jacqueline Balbuena Palacios. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Rúbrica César Villanueva Arévalo, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Patricia Balbuena Palacios ¿Juráis por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de cultura que os confío? Sí, prometo. Si así lo hiciereis, que la patria os premie y si no, que la nación os lo demande. Resolución Suprema número 102-2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Liliana del Carmen La Rosa Huertas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Rúbrica: César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. Enfermera Liliana del Carmen, la Rosa Huertas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente. El cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. A continuación, invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado a colocarse delante del estrado para la foto oficial con el señor presidente de la República. y señores. A fin de realizar de forma ágil el saludo a los ministros que acaban de juramentar a sus cargos y para que todas las autoridades e invitados tengan la oportunidad de saludar de manera ordenada, se invita en primer lugar a las altas autoridades de los poderes públicos a presentar su saludo. Posteriormente se invitará a los señores congresistas.